Según consta en el borrador del acta correspondiente, el Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el 10 de julio de 2018, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo. Cambio de denominación de la Glorieta del Barrón por Glorieta del Señor de Bembibre. Cuarto año consecutivo de las Jornadas del Señor de Bembibre, que nacieron con el bicentenario del nacimiento del autor de esa obra universal del romanticismo que ha recorrido el mundo entero. Y ha llegado para quedarse 4 años y cada vez hay más gente, cada vez hay más participantes en el concurso de poesía. Está siendo un éxito, ¿no? Sí, efectivamente, todo empezó con la celebración del bicentenario del nacimiento de Enrique Gil y Carrasco y a partir de ahí pensamos el que debíamos de continuar haciendo actividades y no olvidarnos, no esperar al siguiente bicentenario. Y así empezamos con esta imposición de la capa que empezamos y año a año hemos ido aumentando, hemos ido subiendo peldaños, hemos ido dotando de más contenido e incluso el año pasado pues ya tomamos de una manera definitiva la decisión de que había que hacer un concurso literario, de que había que hacer visita teatralizada, de que había que hacer un concurso para niños que también se hizo por la mañana y de alguna manera seguir profundizando y seguir abundando en la figura de Enrique Gil y Carrasco y desde luego del libro El Señor de Bembibre, que es el referente que tenemos para que se nos conozca a nivel nacional y también internacional. Que recordar ahora que hace un par de meses presentamos la traducción al inglés del libro, que sé que está teniendo mucha aceptación y todas las universidades de habla inglesa, pues es un libro en el que se puede consultar y se puede leer y se puede tener esa referencia de Bembibre. Y además este año rebautizando una histórica glorieta ahora con el nombre, ¿no? Sí, entendíamos que era lo suyo, esta glorieta que era el nombre, la glorieta en la Rotonda del Barrón, porque este paraje así se denomina, pero pensamos que lo suyo sería, en vista de esta estatua que tenemos aquí de nosotros, que es de alguna manera la conmemorar o reflejar lo que representa el libro del Señor de Bembibre, pues ponerle el nombre y es un poco, hemos también, hoy ha coincidido, después de la aprobación plenaria, el significarlo y el descubrir la placa para que esta rotonda pues lleve este nombre. Después, el éxito es demostrable porque cada vez aumenta el público, lo estamos viendo cada uno de los 4 años. Sí, este año ha habido mucha más gente que ningún año anterior y eso desde luego es lo que decía hace un momento, que tiene vocación de continuidad este evento y desde luego eso es lo que pretendemos y en vista de que cada año, aunque nosotros aportamos cosas nuevas, también es verdad que la gente responde. Está claro que lo que la gente necesita es que nosotros los motivemos, que tengamos los suficientes argumentos para que la gente esté aquí y es un hecho. Hoy, fíjate, hace un momento en la intervención, que me había olvidado, pero quiero aprovechar ahora para felicitar al Foro de Mujeres de Bembibre, que se han vestido todas, estaban guapísimas y que han hecho un seguimiento de todos los eventos, de todos los actos que ha habido durante el día de hoy y que, bueno, pues le dan colorido y desde luego también contenido a este día y a esta celebración. Gracias, alcalde, felicidades por el éxito. Gracias a vosotros. ¿Qué le mueve a participar en estos actos, a hacerlo de forma activa? ¿Qué sentimiento le produce? Pues mira, muy emocionante. Además, si conoces un poquito y escarbas en la historia, tiene mucha. Y hay que seguir la historia, porque si no, esto se pierde en los pueblos y hay que seguirlo. Yo, como verás, soy templaria de pura cepa. Me encanta la historia.
Me encanta mi tierra y creo que es una manera de participar y de que no se olvide a los templarios, ni al señor de Bembibre, ni a todas las cosas de nuestro Bierzo. Gracias. Pues el disfraz, que el disfraz me gustó y desde entonces pues estoy apuntada y me divierto mucho, en verdad. Gracias. Hoy es una experiencia maravillosa, la pena es que dura poco. ¿Princesa? Muy bien, muy bien. No, yo princesa no, yo mujer trabajadora. ¿Qué es eso de vestirse de época, cómo sienta? Muy bien, nos lo pasamos muy bien. Pero el traje que es difícil de hacer, hay que... Sí, nos lleva muchas horas, sí. Nos lleva muchos días. Oye, ser princesas para un día también está bien, ¿o es todos los días? No, no. De vez en cuando conviene hacerlo, además con mucho orgullo de ser de Bembibre y honrar aquí a nuestros antepasados. ¿Usted es reina de dónde? De Bembibre. Sí, claro. ¿Casi nada? Sí. ¿Le gusta esta fiesta? Sí, muy bien. ¿Qué le gusta? Pues todo. Todo en general. Ha salido muy bien todo, ¿eh?